Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero a los televidentes que a esta hora están con nosotros viendo Impacto. Le vamos a mostrar cómo en Sabana de Torres asesinaron a un niño de 14 años. Su mamita lo mandó para el colegio, esperó que regresara y cuando regresó, cuando pensó que regresaba, perdón, el niño había sido asesinado de varias puñaladas. ¿Quién lo mató? ¿Qué ocurrió? Por eso protestó la comunidad de Sabana de Torres. ¿Cuáles son los videos que permitieron capturar y judicializar a una mujer ladrona que junto con otros 5 ya había robado varios negocios? Que ya esos 5 han sido capturados. En la vía Mutiscua a Pamplona, en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el sector entre Mutiscua y Pamplona, uno de esos ñeritos que se cuelgan de los buses, de las tractomulas, de los carros, que cuando uno va viajando se tiran a la vía, son ñeritos que van de las ciudades que no tienen plata para los pasajes ni para entrar al estadio, de todas maneras ellos se las ingenian robando, haciendo lo que sea, pero uno de ellos se quedó dormido, se pendejió tal vez, se metió a la vía y un carro lo arrolló, el carro desapareció. En la vía Bucaramanga La Laguna, un bus de Omega anoche se volcó con cerca de 23 personas que iban como pasajeros, resulta que 9 de ellos quedaron heridos. La policía pide a los clientes bancarios que deben pedir escolta en esta temporada si van a realizar transacciones bancarias en efectivo, porque los fleteros ya están tratando de buscar lo de diciembre. Entonces, que la policía también haga un trabajo eficiente con la seguridad, ¿no? Con los cuadrantes, el plan de choque. En Bucarica mataron a Caramelo. Caramelo era otro ñerito que se dedicaba a sacar arena en la quebrada de Bucarica y a meter vicio duro. Tal vez en la pelea de la semana pasada lo encontraron muerto igual. En El Socorro, 100 años, cumplió la Feria Equina y la Feria Ganadera. Espectacular, les vamos a mostrar cómo fue el juzgamiento de las razas de ganado bovino y también el juzgamiento de los caballos. En García Rovira, los pequeños productores de leche están pidiendo que se les dé un trato igualitario al que manejan con las grandes procesadoras de leche, que vende la lechecita en cantina, que hagan algo bueno por ellos. Es lo que ha pedido la comunidad de García Rovira. En Cúcuta, la comunidad, igual que en Bucaramanga, está protestando porque hay 10 antenas de telefonía celular ubicadas en zonas residenciales que no tienen el permiso, que la instalaron de manera arbitraria e inconsulta con la comunidad y con la administración municipal, por eso ordenaron retirarlas. ¿Que se van a quedar sin telefonía celular en Cúcuta? Pues que se queden, a ver quién pierde. Pierden los operadores, porque alguien sí vendrá a instalar a las antenas de los sistemas para que lleguen. Y los cucuteños le exigen al Ministerio de Minas ampliar a más de 4 millones de galones de gasolina el cupo que le corresponde a Norte de Santander, porque recuerden ustedes que Cúcuta la gasolina es más barata, la gasolina vale 6.500 pesos, en Bucaramanga, en cualquier parte del país normalmente vale 8.500, o sea, vale 2.000 pesos más barata en Cúcuta para tratar de equilibrar la venta o el precio con la gasolina de la que viene de contrabando de la frontera, aunque porque le están dando duro el contrabando. Comenzamos. ¿Cómo fue asesinado en Sabana de Torres un niño a cuchillo? Cuando fue para el colegio, su mamita esperó que llegara y resulta que no llegó.
Bueno, en Sabana de Torres mataron a ese niño. ¿Pero qué dice la comunidad? ¿Qué fue lo que pasó en Sabana de Torres? ¿Por qué la comunidad protestó? Porque es imposible que en Sabana de Torres, siendo una población que ya supuestamente no tiene grupos paramilitares ni tiene grupos guerrilleros, sin embargo, allá se presentan amenazas cobardes a los periodistas y matan niños así como mataron a este pequeñito de solo 14 años de varias puñaladas. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo a Motero para un amigo que nos envió un mensaje. Es uno de los miembros del Club TTR de Bucaramanga, perdón, del Club YTEC, bueno, de Bucaramanga, que se reúnen todos los domingos. ¿Cómo es el que se llama el grupo? Bueno, se reúnen todos los domingos en el Parque de las Hormigas frente al restaurante Puerta del Sol a las 3 de la tarde. Él nos dice una denuncia que está pasando en Quirón. ¡Qué vasito de agua, hombre, alcalde! ¡Párele bolas! Que es que se le está cayendo la ciudad y le van a caer los postes a los gironeses, así como habla usted, alcalde. Pero vea, ¿cómo es posible que hace días estuvieron unos señores de alumbrado público de Girón y dijeron que eso no era la competencia de ellos cuando les comentaron a la comunidad que un poste estaba para caerse? Los de alumbrado público dijeron que no, que eso no era, les pertenecía a ellos, que se matara, que fuera y que se cayera el poste y dañara lo que fuera, que eso no era para ellos. Oye, tanta plata que están recibiendo del municipio de lo que pagamos nosotros en la factura de energía, de la luz, alumbrado público. Dice que no era competencia de ellos. ¿Qué tal la electrificadora o las empresas de teléfonos? Es para ver si usted nos echa una manita con esos. Debajo de donde queda el poste hay una señora que los fines de semana pone un puesto de pizza. Dios no quiera y pase alguna tragedia. El poste está ubicado en el barrio Balcones de Girón. Ojo, alcalde, párele bolas. Balcones de Girón, barrio Balcones de Girón, en la calle 33 con carrera 36 esquina. Me dice Nelson Calderón que le pare bolas el alcalde a esa situación. Bien, increíble. Saludos para Luis Fernando Medina de Tona. Saludos a Motero que nos está sintonizando. Dos al pecho y uno arriba. Bien, bien, está en la jugada con su familia. Saludos también para alguien que dice Chilaver. Ay, mi hermano Chilaver, por supuesto. El director de las divisiones inferiores del Real Santander, mi amigo Chilaver. Claro, siempre presente, siempre Lilia, lo mismo que el profesor Norberto Pelufo, director general deportivo, bueno, no sé cuál cargo que tenga, de todas maneras del Real Santander. Saludo Motero. Saludo Motero para...
Bueno, para muchas personas que siempre nos ven, para los amigos de Azotinto Bucaramanga, para Javier Andrés Rodríguez, que siempre está pendiente de Impacto, el defensor de los motociclistas. Mire, varias personas han sido capturadas por el delito de robar en los almacenes, concierto para delinquir y hurto. Le meten mínimo 6 años de cárcel. Entonces, con todos esos videos que ustedes nos pueden aportar, pueden las autoridades de policía judicializar y capturar a esos ratas, como esas viejas mecheras que han robado. Una de ellas se la voy a presentar ahorita, por si ustedes pronto de espaldas, no me la mostraron de frente, pero bueno, la mostraron de espaldas. Pero hoy también en Los Paisas capturaron a un tipo que es el terror de los muchachos que trabajan en las compañías transportadoras, que traen con la zorra mientras dejan una caja aquí en una allá, el tipo se va acercando, ¡tran!, se roba una caja, ya había robado varias veces en el centro comercial Los Paisas y por eso lo capturaron hoy. La vaina no es que lo capturen, sino que les den una leñera, lo metan entre un costal y con un bate les den, lo amarren para que aprendan a ser desgraciados, ratas miserables, y le machuquen las manos para que nunca más le vuelvan a salir a servir en su vida. Porque si no le sirvieron para trabajar, para robar sí le sirven. Entonces hay que dañárselas para que aprendan a ser desgraciados. ¿Cómo fue que capturaron a esta vieja? Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero, a esta hora para una hermosa caleña que nos está viendo. Creo que es en Buga la Grande. En Buga, María Inés Valencia y a sus hijos. Una caleña que trabaja aquí en la clínica Bucaramanga, que está pendiente siempre de Impacto y que aún allá lo sigue viendo. Felicitaciones. Y que siga disfrutando de ese buen clima que tiene el Valle del Cauca. Saludo, Motero. En la vía Mutiscua a Pamplona, encontró la policía y los campesinos un ñerito muerto tirado en la vía. Pues, ¿quién era? Uno de esos hinchas que se cuelgan a las tractomulas o que no tienen para pagar el pasaje, no tienen para el hotel. Entonces empiezan a colgarse a los carros, empiezan caminando en grupos de 20, que roban en las tiendas, como ya lo hemos visto en varios videos que les he pasado por aquí. Mejor dicho,
unos malandros, que cuando va uno en la carretera, uno va a veces a alta velocidad cuando se encuentra los malandros caminando por la en plena carretera y uno va a alta velocidad, Dios mío. Esa gente no cuida la vida, son muchachos que no les importa, muchachos, ñeritas y ñeritos. Todos sucios, todos harapientos y van de ciudad en ciudad mirando que son hinchas de Cúcuta, que son hinchas del Bucaramanga, que del Nacional, que de América. ¡Qué tristeza! No valoran la vida y en cambio sí ponen en riesgo sus vidas y las otras conductores, porque uno por sacarle quite un desgraciado de esos termina estrellando, volcándose o termina matándolo, como le pasó al conductor que lo mató y se voló. Saludos a Luis Carlos Calderón y a todos los amigos de su club que están haciendo una obra social muy importante con el Hogar Jesús de Nazaret, el donde atiende Yolanda González, las víctimas de las minas Quiebrapata, los campesinos que no tienen quien les dé de comer, quien les dé una posada. Cuando llegan al hospital con sus familiares enfermos, ella les da la posada. Hogar Jesús de Nazaret, calle 41, 941, ahí entre la novena y la gobernación, ahí está, calle 41, Hogar Jesús de Nazaret, si usted quiere ir a hacer una donación, ir a donar un bulto de papa, un bulto de arroz, un medio bulto de sal, un bulto de azúcar, de harina, de arepas, lo que quiera, de plátano, de yuca. Mire, esa gente necesita de verdad. Saludo, Motero. Mire, le voy a decir algo a los televidentes. El hecho de que yo les dé el número del celular o que yo los acepte en el grupo de impacto para que me escriban WhatsApp o mensajes al Facebook, mire, eso no quiere decir que todos los días se pongan más canciones que una pizca debajo del brazo, no. Yo los saludo una vez a la semana o una vez al mes, pero todos los días saludos a mi mamita, saludos a la tía, saludos a la perrita que es que también lo ve en Impacto y que es fanática de Impacto. Saludos a mi bebé Lady Catalina, no sé qué más que es, tiene 3 añitos y es fanática de Impacto. No me digan mentira, no me quieran pendejo y tampoco se vuelvan canzones. Más maricas que no viaje pidiendo, bueno, más canzones que no viaje pidiendo besos, es terrible. No, por Dios, no tampoco, yo los saludo una vez. Saludos para nuestros amigos José Iván Villavizarro y Fernando Medina, los Cruciers. Para Dori Vega y bien, fin, para muchos televidentes que siempre están con nosotros y que son leales. Bien, bien. Seguimos en Impacto. En la vía Bucaramanga a La Laguna, en el sector de Cuesta Boba, un bus de Omega se volcó ayer a las 6:30 de la tarde. El piso estaba mojado y el tipo le ganó la curva y le eché su velocidad. 23 pasajeros que llevaba y de los 23, 9 quedaron heridos.
Valencia. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. Saludo para Claudia Patricia Gómez, quien nos sintoniza. También saludo para Mayra Alejandra Rodríguez, Luis Fernando Medina González, José Antonio Vergara. Para más televidentes, María Camila Ortiz, Claudia Patricia Gómez Ruiz, Mauricio Castillo, José Cárdenas, Oscar Tarazona, que son fanáticos de Impacto y que ven Impacto cuando no pueden, lo ven por internet, así como hace mi amigo el gran locutor Edgar Serrano Gómez. La policía le está pidiendo a todas las personas que vayan a hacer gestiones en los bancos que por favor estén truchas, que no le den papaya a nadie, que no se vayan solos a retirar, que lleven, pida la escolta de la policía, que la soliciten, porque después muchas personas, como el soldado profesional ese que retiró 30 millones, que le había salido un crédito para comprar su casita y resulta que se lo robaron los fleteros. Entonces, que no den papaya, miren, los ratas en esta Navidad están que roban. Las viejas están utilizando viejas elegantes, viejas bonitas, niños. Y que la policía también esté trucha, porque en las alrededores de los bancos usted ve cualquier cantidad de motos parqueadas disque esperando a alguien que está haciendo vueltas allá. Mentiras, están tratando de mirar a ver a quién marcan, quién roban, a quién pueden seguir. Pilas con eso, ¿no? Porque no siempre la moto que está de campanera es la que usa el fletero, la que usa el delincuente. Entonces, que no vayan con ese pretexto a decir que es que hay muchos fleteos, porque la policía no actuó. Entonces, como hay muchos fleteos, entonces que hay que prohibir el parrillero como lo querían hacer, que gracias a Dios, al Todopoderoso, a los presidentes de los clubes de motos y al secretario de gobierno de Bucaramanga, eso no va a pasar en el mes de diciembre como nos tenían amenazados que eso iba a ocurrir. Saludo, Motero, para Laura Castañeda, que nos está viendo en el barrio Álvarez. Lo mismo para su papá, don Pedro Álvarez, para su señora esposa, para toda su familia, que nos sintoniza. También saludos para Giovanni Pinto, saludos de Llantiúnico, a mi amigo Llantiúnico, en el Boulevard Santander, Boulevard Bolívar, Bolívar, que nos está sintonizando. Vladimir Ardila, nos envía las fotos del club. También para John Luna, que nos manda un video de un cruce prohibido, pero no nos dice dónde es, en Real de Minas, pero no dice la dirección. También saludo para Iván Murillo, para Primo Cáceres, saludo Motero. Montero no, Motero, me siguieron diciendo que saludo Montero. Yo no manejo monte, yo lo que manejo es moto, entonces no me digan Montero porque los monteros no son.
es motero, motero, motero. Nos dice que me parece mal el servicio de la policía, no va a haber una patrulla en cada cuadrante para requisar a las mujeres que andan con las pandillas oñeros, ya que son ellas las que llevan las armas y la droga, como la señora Estrada, que es cierto, tiene usted toda la razón. Saludo para María Paula Gómez. José, buenas noches. Junto con mi hermana Pilar nos encontramos ya muy pendientes del programa de hoy. Saludos a don José y feliz lunes de inicio de semana, dice. Martes de inicio de semana, claro que sí. Felicitaciones, José, y a sus amigos por la gestión de la prohibición del parrillero. Justos no pagamos por pecadores, me dice Diego Calderón. Bien, bien, Diego. También saludos para, muchos televidentes. Para Vladimir Ardila, escribe mucho y me pone mucho, me concesionó el Facebook, Vladimir Ardila. Me va a tocar eliminarlo. Claudia Murcia. Para Paula Pérez Piedradita, también nos sintoniza. Guachapa Blanco, Guchapa Blanco. ¿De qué dice él? Que es el logo A del club Yamaha RXDT, dos tiempos, que nos está sintonizando, larga vida. Bueno, seguimos en Impacto, defensor de los motociclistas. En Cartagenita, municipio de Convención, en el norte de Santander, en la vía Ocaña, resulta que la guerrilla, estos terroristas no respetan a la población civil, la están usando como escudos humanos a los pobres campesinos. Los están obligando a que le guarden las municiones, que le guarden los fusiles, que le guarden explosivos, por Dios. Qué malditos, qué miserables. Y que le guarden además droga a la guerrilla. Los están obligando a los pobres campesinos, y los pobres campesinos, ¿qué hacen? Y si no les guarda, pues los matan. O les queman el rancho, porque así son los desgraciados, se meten con la gente. Claro, porque como les están dando duro y el ejército lo está siguiendo, entonces por esa razón actúan de manera cobarde contra la misma población civil, que los usan como escudos humanos. Pobres campesinos, Dios mío, tocará por ellos. Saludos a esta hora a la familia Villa, que nos está sintonizando. Saludo motero para todos ellos. Allá saludamos a don Pedro Castañeda, sí señora, a su señora esposa. A los amigos, a Javier Andrés Rodríguez, a Milena Rodríguez, Rubiera Flores en Campo Hermoso. A Yolima Pérez. ¿A quién más tenemos que saludar? A los insectos, amigos insectos de la ciudad de Caracas, un motoclub que nos está sintonizando, a José Rodríguez de Motoclub Insectos. A Mayra Alejandra Méndez, a Diana Gelves. A Julián León Mantilla, bueno, son muchos televidentes que siempre están con nosotros viéndonos todas las noches. Uriel Guardo Márquez,
que también nos sintoniza siempre y que nos felicita por la gestión y el programa. Janet Gómez Forero, saludo para Gabriela Gómez y la familia, para Alex Cáceres Mora, para bueno, Isidro Mojica, en fin, toda la familia que nos está sintonizando. ¿Usted va a viajar este fin de año? Si va a viajar para la parte sur de Santander, en la vía Bogotá, quiere conocer los pueblos, quédese en un buen hotel, en Barbosa, económico como el Hotel San José Premium. En la carrera octava 770, Hotel San José Premium, habitaciones con baño privado, televisión, parqueadero. En Barbosa, carrera octava número 770, sí señor, ahí está la dirección, en Barbosa, Puerto de Oro, Santander. Saludos a, bueno, al propietario que nos está viendo, Sporter 883. También saludo para Diego Forero, de Slim, en la carrera 22, antes de llegar a la Quebrada Seca, la carrera 22 es de norte a sur viniendo, antes de llegar a la Quebrada Seca, ahí está Diego Forero a mano izquierda, donde cambia las llantas. Compré la llanta para mi motocicleta, pero apenas compro la llanta para mi moto, que es Yomática, y yo viajo, así como usted está en la ciudad, es muy berraco que usted se le pinche la moto y empiece a empujarla, qué oso, como dicen los chinos, ¿no? Y en carretera, qué sufrimiento, no es qué oso, sino qué sufrimiento. Entonces, evite eso, mire, yo cuántas veces le he sacado tremendos taches, tremendas puntillas, tachuelas y tornillos, pedazos de lámina a las llantas de la moto, pero se la saco después cuando me di cuenta que está como bajita la llanta, pero no está pinchada, ¿por qué? Porque yo le he hecho gel antipinchazo. Écheselo, pregúntele a Diego Forero cuál es el gel que le echa y de verdad que lo va a poner bien. Saludos para Darwin Durán Durán, un productor de televisión que tiene una empresa que se llama Comunicando Ideas, unas producciones, una productora de televisión que hace videos corporativos, inducción, seguridad industrial, comerciales, videos web, programas de televisión, eventos, producción de video, fotografía y video aéreo, también lo hace mi amigo Producciones Darwin Dirán, Comunicando Ideas, y a su esposa. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. En Bucarica encontraron en la quebrada un caramelo, pero un caramelo muerto. Caramelo era un ñerito que era vicioso, sacaba arena para el vicio. Se trenzaron en la pelea quizá de la semana pasada a cuchillo y apareció muerto también ahí. Saludos para Smith, Mónica Smith Sarmiento, quien nos está sintonizando a esta hora. Bueno, saludos para todos los televidentes. Vean ustedes cómo en el Socorro, en el municipio del Socorro de Santander, la feria que hacen del puente festivo pasado hasta este fin de semana, está caracterizada por cumplir 100 años en la feria ganadera
tiene las mejores razas, los mejores expositores de todo el país. Además, es la única exposición equina grado A que se hace en un municipio de la provincia santandereana. ¿Cómo estuvo la feria y cómo estuvo el juzgamiento del ganado? Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos para un negocio que hay en Bucacent, perdón, en el Centro Comercial Los Paisas. Quiero saludar donde venden bombillos, ahorradores, linternas, parlantes, antenas, equipos, radios, básculas. Yo fui a comprar una báscula balanza electrónica, una gramera electrónica. Está en el Centro Comercial El Competidor Paisa, en el local 11, en la entrada principal. Saludos para mi amigo Wilmer Riaño, saludo motero que nos hizo cuando llegamos allá, también para Jeris Vila y Daniel Gómez, que nos sintoniza, lo mismo Alba Gómez. En Omaga 1, para la señora Eida Hernández, quien me la encontré en la estación de Metrolínea y la 15, pegó el grito que veía Impacto. Bien, me encantó porque decía el saludo motero, una señora que iba a coger el bus. En San Bernardo, también saludo para Orlando Caballero, que ve el programa Impacto, el defensor de los motociclistas. Seguimos. Mire usted, como en Piedecuesta, la Hermandad Jesús de Nazareno está haciendo una obra social hace muchos años. ¿Qué es? Recoger comida para darle a los abuelitos siquiera en Navidad la alegría de que si la familia no va a visitarlos, porque son abuelitos que abandonan las familias, ellos le dan un regalito, le dan un detallito y le dan un buen desayuno. ¿Qué es lo que dicen ellos, William?
Saludos, Motero, es hora para los más televidentes que siguen con nosotros. Saludos para Jessy Alexander Toscano desde Eucarica y Uriel Gerardo Guardo Márquez, que nos sintoniza. También para, bueno, van tantos televidentes que están a esta hora conectados con nosotros. Veamos a continuación cómo en García Rovira, donde todo lo que corresponde a Málaga, el Cerrito, lo que corresponde a Huaca, de donde mi amigo Fabio, el que juega fútbol conmigo, Santa Bárbara, bueno, todos esos pueblitos tienen dificultades porque los campesinos que vienen ahí tienen su vaquita de leche. Resulta que ordeñan la vaquita y sacan una cantina a la carretera para venderla, pero la leche se la quieren pagar. Mientras usted una bolsa de leche de lactosada le vale 2.800 pesos de un litro, a esos campesinos esa leche cruda de cantina se la pagan a menos de 500 pesos el litro. Qué miserable, ¿no? Deberían venderla un poquitico más cara, pero no tan cara, porque los campesinos se las pagan a precio de huevo. Saludos, Motero, para Dianita Araque y para Felipe. Vea, ahí en Comercial Nuevo Milenio venden unas motos eléctricas con control remoto para que la manejen los niños solitos o si no para que el papá vaya ayudándole a guiar las motos, los carros eléctricos para niña, para niño. Hermosísimos y espectaculares, más baratos que en cualquier otra parte porque son importadores directos. Comercial Nuevo Milenio, ahí en la calle 22 con carrera 18, en el segundo piso. Pregunte dónde queda Comercial Nuevo Milenio y compre esos carritos para que le dé una buena alegría a su niño o a su niña. En Cúcuta hay cualquier cantidad de antenas de telefonía como las hay aquí en Bucaramanga en todas partes. Antenas que por la radiación pueden producir cáncer. Pero ¿qué pasa? Hay 10 que son ilegales. El alcalde ha dicho que las retiren. Los operadores celulares no quieren hacerlo porque las instalaron sin permiso. La alcaldía dice, no, aquí lo que no tenga permiso va para afuera. Ah, ¿qué no? Que entonces amenazan que es que la ciudad se va a quedar sin telefonía celular, Cúcuta. Sí, cómo no, como si ellos perdieran. ¿Acaso que son tontos con toda la infraestructura que tienen montada y con todos esos clientes van a dejar de perder minutos? Los operadores lo creen a uno.
Ya, por Dios, estemos más truchas. Ah. Llegó a tiempo, se lo entrego con tiempo y todo, Dios mío. Bueno, saludos para Uriel Guardo Márquez, que ha pedido que lo agregue el grupo Impacto, el defensor de los motociclistas. Claro que sí lo vamos a agregar, porque son muchas las personas que se han o han pedido que los agregue, y en toda la semana he agregado muchísimas personas. Vamos a agregar a más personas y vamos a felicitar y a saludar a los nuevos miembros que se han pedido que lo agregue el grupo Impacto: a Giovanni Pinto, a Alex Cáceres Mora, a Soporte Santander, a Sandra Roa, que nos está sintonizando. También saludo para Natalie Salamanca, Daniel Salamanca, Joyner Stevenson, a César Augusto Alemán Martínez, en fin, muchas personas que a esta hora siempre están con nosotros, a todos los presidentes de clubes de motos que nos ayudaron ayer con su asistencia y que son conscientes, liderando cada uno de sus grupos o cada uno de sus clubes, liderando los motociclistas, de que no podíamos permitir que nos impongan la prohibición de parrillero en el mes de diciembre, que lucharon por ustedes, los que nos están viendo y que tienen una moto, porque es increíble. Y ojalá, mire, en las próximas elecciones que haya consejo, alcaldía, mire, ustedes deben votar porque nosotros, los dirigentes de los motociclistas, les digamos, porque somos nosotros los que tenemos que pelear por ustedes. Y la única forma como ustedes nos pueden agradecer es votando por las personas que nosotros digamos, que ojalá sean motociclistas, gente que pertenezca al gremio. Porque ¿qué le va a doler a un concejal que le quiten el parrillero a uno de los actuales si ni siquiera pelea por nosotros? ¿Quién ha peleado de los concejales? ¿Quién ha dicho algo sobre eso? ¿Quién ha dicho algo porque nos quieren meter el pico y placa todo el día? ¿Cuánta gente van a perjudicar? No de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ninguno. Nosotros tenemos que elegir nuestros propios líderes, nuestros propios motociclistas. No apoyar a nadie que no sea motociclista, sino ojalá a los mismos líderes, que cada líder se comprometa en Florida Blanca a votar por un grupo o por un candidato a Florida Blanca. En Bucaramanga a votar por un solo candidato de los motociclistas de Bucaramanga. En Piedecuesta, en Quirón, en Río Negro y Lebrija lo mismo. Porque si aquí llegan a meter una prohibición, los primeros afectados son los de Lebrija, los de Río Negro, los de Piedecuesta, los de Girón y los de Florida, que vienen aquí a Bucaramanga a hacer gestiones, pero llegan y pum, les quitan la moto y tienen que ponerse a pagar taxi. ¿Cuánto? Por Dios, seamos conscientes, muchachos. Mire, también a los mototrabajadores, que seamos unidos, que no se dejen manipular por líderes que aparecen a última hora o porque les dan un galón de gasolina. Vea, a mí me encanta que yo, cuando voy por todas partes, muchos mototrabajadores, saludo motero en la buena, José, en todas las esquinas, en todas partes, saludo motero. Claro, eso es mi mayor satisfacción, que reconozcan el trabajo que hacemos, que no sean desagradecidos, porque de verdad que si no nos apoyan, aquí cualquiera de nosotros puede botar la toalla. A mí nunca me quitarán la moto por prohibición de parrillero, por pico y placa o por una prohibición nocturna de motos. Primero que todo, porque soy persona protegida, y segundo, en mi condición de periodista. Pero como a mí no me pasa nada, entonces no quiere decir que a mí no me duela. No, a mí sí me duele cuando a una persona, a un muchacho, le quitan 500, 600 mil pesos de una multa, que con eso es que podía haber arreglado la moto, o comprarle un mercado, o comprar la pinta, o comprar el seguro, o pagar la revisión técnico-mecánica. Es difícil, la situación no es nada fácil, por eso me duele muchísimo. Los cucuteños le exigen al Ministerio de Minas y Energía y al Gobierno Nacional que no les dé 4 millones de galones de combustible al mes a Cúcuta, sino que les dé más. ¿Por qué? Porque Cúcuta tiene un problema gravísimo, y toda la zona del norte de Santander, que es el contrabando de gasolina que viene de Venezuela, contrabando de gasolina y ACPM. Pero como la Guardia está dando duro, entonces la gasolina y la ACPM ya está casi igual de cara que la colombiana, o igual de cara. Además lleva mugre, se dañan los carros cuando los tanquean. Y vea, el perjuicio es grandísimo. Las estaciones de servicio de Cúcuta no dan abasto. A veces no llega gasolina, no llega CPM para los pobres camioneros. Es una cosa bastante difícil. Por eso le pidieron al Gobierno Nacional, y hoy casi que hay pelea en Cúcuta.
Bueno, terrible la situación, ¿no? Grave. Grave porque en Cúcuta usted a veces no encuentra ni gasolina venezolana porque ahora le están dando duro el contrabando y como están metiendo a la cárcel tanta gente, tantos carros que hay, conductores de carros retenidos y conductores también en las cárceles. Es una cosa increíble. Pero bendito sea Dios. Quiero manifestarme sobre lo que dijo el director de tránsito a la reunión de unos presidentes, de un tipo que es más lambón con el director de tránsito y que además perdió toda credibilidad porque en la dirección de tránsito le está pagando porque venda a los motociclistas. ¿Qué tal la estupidez que no conectó el cerebro con la lengua? Lo que dijo una vez, que sí, que nosotros estamos de acuerdo que se le hagan comparendos educativos a los motociclistas. ¿Qué tal que le hagan un comparendo a la mamita de él o a la hermana y después su mamita no pueda ir por cualquier circunstancia al curso educativo o al curso que se le tiene que hacer para que se le elimine el parte por el comparendo educativo y tenga que pagar? Sería increíble, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se está cayendo solito, ya nadie le cree, no le comen cuento, y gracias a Dios y a los 29 presidentes, sobre todo de motos, de clubes de motos nuevos. Hay muchos antiguos que estuvieron con nosotros ayer en la reunión con el secretario de gobierno, pero sobre todo quiero darle las gracias a los 29 presidentes de clubes de motos nuevas que lograron con el secretario de gobierno y este servidor quitar la amenaza de prohibición del parrillero. Ahora nos van a meter pico y placa todo el día. La reunión de ayer, ¿qué tal? Tan estúpida y tan insulsa. El director de tránsito lo reunió a unos que fueron allá a esa reunión en el parque, creo que fue en el parque didáctico de tránsito, en el parque de los niños, para decirle que le iban a sacar comparendos a los motociclistas que estuvieran haciendo caravanas. Increíble, ¿no? Más bien, eso no se puede hacer. Pero como hay unos bobos que lo siguen, de todas maneras, el director de tránsito se aprovecha de esos bobitos. Y sobre todo uno, que me va a obligar a que lo muestre aquí, y como dijo Caricatura Valdivieso y muchos del Club Pulsar en ese 200 y de otros clubes, que tienen pruebas cómo este desgraciado ha vendido a los motociclistas y que les quiera meter con el cuentico de que es presidente, es que es una asociación y no hay quemadas, que ya no existe, vendiéndoles el derecho, las libertades que tenemos los motociclistas. Saludo motero para ustedes. Dios les bendiga. Feliz noche.